doy la orden de que usted no provee más a mi empresa. ¿Está claro? Tráigame un té. ¿De tilo, señora? Sí, de tilo. Y no estoy para nadie, ¿eh? Pero está el señor Samus. Haga lo que le pedí. Permiso, señora. Buenas tardes, señora de Roble. Ay, no está, señora. Entonces, ¿qué hago? ¿Paso o no paso? No sé. No sé si este silencio significa que usted no se opone a que yo entre o que no me está autorizando a pasar, señora. No sé qué hacer. Si yo tuviera una moneda, la tiro al aire. Y si sale cara, entro. Y si sale seca, no entro yo. O viceversa, no sé. Pero yo nunca llevo monedas porque mi mujer me reta. Me dice que cuando las pongo en el bolsillo... ¿Qué fue ese ruido? ¡Oh! Ah, señora de Roble, perdóneme que haya entrado. Lo que pasa es que yo escuché que usted dijo no estoy para nadie. ¿Usted es nadie, Sambucetti? No. Usted sabe que yo siempre estoy para usted. Muchísimas gracias. Es un honor que haya... ¿Para qué? Para que yo tenga que después soportar que usted viene acá a hablar de su mujer. ¿Eh? ¿De que no le gusta a su mujer que usted tenga moneditas adentro de los bolsillos? ¿Eh? ¿Ok, Sambucetti? Sí, señora. ¿Dije ok, Sambucetti? Ok, se lo había dicho en castellano. Dígame una cosa, Sambucetti. ¿Qué? ¿Usted ahora con qué excusa está entrando en mi oficina? No, con ninguna... ¿Con qué pretexto usted entra a verme? Ningún pretexto, señora. Si yo digo que es pretexto, es pretexto. Sí, es un pretexto, señora, de verdad. Entiendo. Porque si yo fuera usted y tuviera una mujer tan bella y tan poderosa muerta conmigo, yo haría cualquier cosa, tendría cualquier excusa para entrar y satisfacer mis más bajos instintos. No, pero yo... No, yo no... Pero está muy bien, Sambucetti. Porque al fin y al cabo, de carne somos. Y eso usted lo sabe muy bien. Dígame, Sambucetti, ¿con qué excusa usted entró a verme? Sí, la verdad es para mostrarle las tacitas que estamos exportando a Kodama. Acá la... Es una ciudad extraña, Covadonga. Vamos a hacer una cosa, Sambucetti. Compréndame, señor. Me gustaría, si está de acuerdo con la guarda, sí. Vamos a intercambiar cajitas, Sambucetti. ¿Hay otra cajita? Sí. Usted intercambia, usted me da la suya y yo le doy la mía. Sí, señor. Cierre. Los ojos, Sambucetti. Yo cerré la cajita. ¿Y qué hago con la cajita, señor? Démela, Sambucetti. Ah, sí. Camine hacia atrás, Sambucetti. ¿Hacia dónde, señor? Hacia atrás, Sambucetti. Puede venir la caída, ¿eh? Cuidado, Sambucetti. Extiende los brazos, Sambucetti. Extiende, extiende. No, hacia adelante, Sambucetti. Hacia mí. Hacia mí, Sambucetti. Ahí cae, ahí cae, ahí cae, ahí cae. Ahí cayó. ¡Oh! Ay, señora, ¿qué? ¿Dónde es, señora, que viene? Hay gente arriba. Tenemos todo. No, yo no sé las instalaciones. Sambucetti. Están viendo ahí. ¿Sabe dónde los...? Me da cierto miedo, señor. Sambucetti. Sí, señora de Roble. Usted sabe dónde se tiene que dirigir ahora, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Vas? ¿Ahora, señor? Ahora, Sambucetti. Vaya, Sambucetti. Sí, Sambucetti. Estoy en segundo, señora. Sí. Dios.
tua ragazza, io sono Cleopatra. E tu sei Giulio Cesare. Parliamo in italiano, Giulio Cesare. Diceme cocita ciancia. Giulio Cesare. No, yo, señora, realmente con gusto lo haría. ¿Qué hace, San Bucé? Le dije que me hable en italiano. Ah, lo que pasa es que yo no puedo, no sé hablar italiano. ¿Tiene ese apellido, San Bucetti? Sí. Usted es un estronzo, San Bucetti. Ah, no, qué feo. Démelo. ¿Qué quiere que le des? Démelo. ¿Qué, señor? Deme Egipto, San Bucetti. Yo no se lo saqué, señora. Usted me lo robó, San Bucetti. No, yo no lo tengo. Al César lo que es del César. Y a la Cleopatra. Madre mía. San Bucetti. ¿Qué quiere mi tanito calentón? No. ¿Qué quiere? No, señora, yo ¿Quiere el amor? No. ¿O quiere la guerra? No. ¿Eh? No sé, yo no quiero la guerra, no la quiero. Ay, entonces Sambu quiere el amor. Ay, Sambucetti quiere la... Señor. Sambucetti. ¿A dónde, señor? Sambucetti, vayamos detrás de las colinas. Hay espejos de agua, Sambucetti. Sí. Corro hacia allá, hay gente, Sambucetti. Hay gente, señora. No importa, Sambucetti, corro detrás de las colinas, Sambucetti. ¿Qué hace, Sambucetti? Yo qué facha, señora, no entiendo. Corra, Sambucetti. Corra, Sambucetti. Yo me voy con mis soldados. Venga y traiga los soldados, Sambucetti. Mire que es un ejército muy grande, señora. Sambu, corro. No. ¡Corro! Ay, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Adivine. ¿Qué tiene? Me doblé el tobillo, Señora. ¡Ay, Sambucetti! ¿Qué le duele? Venga, Sambucetti. ¿Qué querés? ¡Defiéndame de los leones, Sambucetti! No, ¡venga, juegue, que estoy en el Coliseo! ¡Juegue! ¡Sambucetti! ¡Juegue! ¡Sambucetti, qué va! ¡La querés empujada! Sambucetti, no, ¿qué cree que se va a aprovechar de mí? No, es que... ¡Sáquese ese disfraz, quiere, y váyase! Gracias a Dios no perdí el trabajo.